bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy vamos a realizar otro modelito de colitas. Recuerden que ya hice un video anteriormente con otro estilo, para que tengan también más variedad a la hora de regalar, vender, para sus hijas o también para usarlas ustedes mismas. Son muy fáciles de realizar y ahora ya les vamos a dar los materiales. Los materiales que vamos a necesitar para tejer nuestras colitas son los siguientes. Este tipo de colitas sirven. Estas también, que son las que yo usé, vienen más chiquitas y más grandes. Aguja de crochet. Hilo de algodón finito. Lana de bebé. Y vienen estas también matizadas, que también quedan muy lindas y muy coloridas. Ahora sí, vamos a comenzar a tejerlas. Ahora sí, vamos a comenzar. Voy a usar esta lana matizada. Vamos a hacer la cadenita para trabar el medio punto. Y vamos a comenzar a hacer toda la vuelta de nuestra colita. Medio puntos. En total más o menos 51 medio puntos. Mientras vamos tejiendo, vamos a ir escondiendo la hebra. Vamos a ir toda la vuelta. Vamos a correr un poquito para que se junte. Vamos terminando los medio puntos. Y vamos a cerrar con un punto pasado en la hebra de atrás. Ahí. Vamos a levantar una cadenita que va a reemplazar esa cadenita a un medio punto. Ahora vamos a realizar 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos un medio punto en la hebra de atrás del medio punto que sigue. Y hacemos otro medio punto en el medio punto de al lado. Ahí, y otra vez vamos a hacer 10 cadenitas. Ya están las 10 en la hebra de atrás, medio punto, y en la hebra de atrás, medio punto. Otra vez 10 cadenitas. Seguimos con las cadenitas. Los dos medio puntos. Uno. Dos. Las últimas 10 cadenitas.
y terminamos con el medio punto. Y como ya les había dicho cuando comenzamos que la primer cadenita reemplazaba el medio punto, ahí vamos a hacer un punto pasado. Y ahí ya terminamos la vuelta 2 sería. Ahí está. Así tiene que quedar la segunda vuelta. Cadenita y medio puntos. Ahora vamos a hacer la tercera vuelta. Vamos a comenzar la tercera vuelta, hacemos una cadenita. Y dentro de las 10 cadenitas que hicimos en la vuelta anterior, vamos a hacer 3 medio puntos. 1, 2, 3 y 3 varetas simples. 1, 2, 3 y otra vez 3 medio punto. 1, 2, 3. Ahí. Hacemos un medio punto, entre medio de los dos medio puntos vamos a hacer uno y otra vez vamos a hacer 3 medio puntos dentro de las 10 cadenitas. 3 medio puntos, 3 varetas. 3 medio puntos nuevamente. Uno, dos, tres y uno entre medio de los dos medio puntos de la vuelta anterior. Ahí. Seguimos. Toda la vuelta igual. Vamos terminando esta vuelta con los últimos 3 medio puntos y vamos a terminar con un punto pasado. Ahí ya cortamos. Y cerramos. Después con una aguja para lana vamos a esconder esta hebra por detrás. Ahora sí, ya tenemos todos los pétalos
de esta colita que parece una flor y vamos a hacer las cadenitas de la parte de adelante con un color liso. Vamos a hacer en rojo. Bueno, vamos a comenzar las cadenitas que tiene la parte de adelante de nuestra colita. Vamos a enganchar la hebra que dejamos, la de adelante. Tomamos el color liso y vamos a hacer una cadenita. Ahí. Esa cadenita va a reemplazar un medio punto. Entonces ahora, como hicimos anteriormente, pero vamos a hacer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos el medio punto en la hebra de adelante. Ahí. Otro medio punto al lado. Y vamos escondiendo la hebra que nos quedó al comienzo. Hacemos nuevamente 8 cadenitas. Vamos a la hebra de adelante, medio punto, la hebra siguiente, medio punto y otra vez 8 cadenitas. Medio punto, medio punto y 8 cadenitas. Vamos a ver, después las acomodamos bien. Ahí, así tenemos que realizar toda la vuelta: 8 cadenitas, 2 medio punto, 8 cadenitas, 2 medio punto. Ya terminamos la última vuelta. Y vamos a hacer un punto pasado en la primer cadenita y ya cerramos. Nos queda esconder la hebra y ya estaría lista nuestra colita, bien colorida. Fíjense en que esta está hecha con lana y esta con hilo de algodón. Y la colita sería esta, una chiquita. Es lo mismo, color liso, el mismo punto todo en hilo de algodón. Y esta es con lana, igual que esta, la que hicimos recién. Espero que les haya gustado, lo pongan en práctica, mándenme fotitos. Seguramente se va a venir otro video con otro modelito de colitas próximamente. No se olviden de suscribirse, mandarme un like si les gustó el video y nos vemos en el próximo proyecto.